Salió el rumor de que iba a haber un Nintendo Direct. Y yo creo que no iba a haber un Nintendo Direct. Pero la comunidad se ha hypeado tanto por el puto Nintendo Direct de rumor. Y Nintendo ha cogido y ha dicho, a ver, dame este juego, venga, dales esto y que se callen la boca. Porque si no sacan nada, mal. Y si sacan esto, pues mal, pero ya han sacado un Direct, ¿sabes? Hello there, chat. ¿Estáis listos para el directo o qué? ¿Alguien tiene el direct? No, ¿verdad? No ha salido. Me han dicho a las 4. Igual suben un vídeo directamente, ¿sabes? Y es en plan de... Vale, vedlo. ¡Let's go! Aquí está. Esto que lo acaban de poner en Nintendo. Es un vídeo, tío. Han puesto un vídeo. Ok, let's go. Let's go. 8 minutos. Madre mía, qué pocas cosas vamos a ver aquí, chat. Vale, sí, puede... Todo lo que las fechas que salgan igual se van a la mierda por el COVID. Eso está bien. Me puedo hacer esto, chaval. Me puedo saltar las cosas que no me interesen. Hola, everyone. Welcome to our first Nintendo Direct Mini Partner Showcase. We'll be delivering the latest information about upcoming Nintendo Switch games from our development and publishing partners. More videos in this series will be released this year, so please stay tuned. Vaya, van a hacer varias de estas. No está mal. Let's get into the headlines. No salten nada. Keep stepping to the beat with new content. ¿Qué Zelda es este? To overcome the threats terrorizing the land, vale, me acuerdo. Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring the Legend of Zelda. Ah, el que vas al ritmo de la música. Sí, este no lo voy a jugar. Pack 1, Character Pack. 5 newly added characters join the ensemble. Impa excels in ranged attacks with the Nagata. Take one hit or miss a beat with Aria. A mí me pone muy nervioso lo de seguir el ritmo de la música. With these characters, you can take your musical journey for a new spin. Pack 2, Melody Pack. Este no me disgusta, pero bueno. 39 songs will be added. Está guay esto, para el que le guste. You can change the background music at any time so you can listen to your favorite songs while journeying through Hyrule. Pack 3, additional story content. Pero son 3 DLCs. Play as the mysterious Skull Kid and venture through a brand new map, complete with new songs and a new story. Plus, he has the power to change abilities based on the masks he dons. What awaits Skull Kid in these strange lands? Joder, los buenos DLCs, tío. DLC Pack 1, Character Pack will be available for purchase. Vale, Nintendo hace esto de sacar 3 DLCs, lo compras, tiene los 3, pero los va sacando durante el año. Eso me gusta. Prepaid DLC packs will also launch later today and will include. Es como tener varios DLCs de golpe. Zelda. For those who've never stepped to Hyrule's beat before, you can get the rhythm going when a version of the game containing all the DLC launches October 23rd. Okay. Next. Save the day and look stylish while you're at it in Rogue Company. No, que no sea otro Battle Royale, por favor, os lo pido. ¿Qué es esto? Es imposible que la Switch se vea así, ¿eh? Ya os lo digo. ¿What? A 12 FPS. ¡Glitch! ¿Qué demonios es glitch? Rogue is infiltrating the battlefield. Lay waste to your opponents with an arsenal of weapons and abilities in this online multiplayer third-person shooter. ¿Pero es Battle Royale? Competitive and casual game modes, or rise to the challenge. No está mal, Se ve chulo. If you fall in battle, your teammates can revive you, letting you immediately jump back into the. No es Battle Royale, es a puntos, es como un Battlefield. Mejor. Progression mejor. Are also supported from day one, along with support for motion controlled aiming. Be on the lookout for lots Puedes apuntar moviendo el mando como siempre, vamos. 4 versus 4, lo prefiero, ¿eh? A otro Battle Royale, por Dios. For more information later today about Rogue Company. No se veía mal. Oh, no, WWE. ¿Puedo saltar este? Welcome to WWE Action. 3, 2, 1. Dios. Me mola más este rollo que los realistas. No lo voy a jugar, ¿eh? Pero no me disgusta.
Me gusta más esto que el que se veía súper realista. Súper realista, con un montón de glitches, ¿no? I want a rematch. WWE 2K Battlegrounds, Brawl Without Limits. Me mola ese rollo. Para un WWE. How is everything? This next sí, Demus. Will be our last announcement. El último anuncio del día ya. 4 minutos de este. Bueno, 3 minutos. En 2003 vio la luz un clásico de culto. Yo no sé qué es. ¿Es el Persona? Y ahora remake. O remaster. Apocalíptica. A world that loses. ¿Es el Persona? ¿El 1? Holy shit. Sí, hay muchos remakes del Persona, pero no harán remake del maldito Mario, tío. It's been a while since we last met. O should I say, Timmy? Pero bueno, está bastante bien hecho el remake, ¿no? This place is crawling with them. You have done very well in keeping yourself alive. The world will fall for its sins, and everyone living will vanish. Will you tell me who you are? Tokyo died. El remaster. And I was given life. Joder, pues sí, el remaster está, sí, es HD remaster. ¿De qué año es el Persona? ¿Este es el último anuncio? ¿What? No es Persona. Shin Megami Tensei 5. Ni idea, ni un juego que me interese a mí. Buah, pero yo no estoy entendiendo nada. Tío, ahora os voy a contar mi teoría de este direct. Shin Megami Tensei 5. 2021. Muy flojo. Menos, más flojo de lo que me esperaba. La verdad. Sousei no toki kitaru. That's all for today's Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Oh, os voy a contar lo que creo que ha pasado aquí. Sí, bueno. Vamos. No tenía nada. Tenía ganas de ver Breath of the Wild 2. Eso estaba claro que no iba a salir ya. Os voy a contar lo que creo que ha pasado. ¿Vale? Salió el rumor de que iba a haber un Nintendo Direct. Y yo creo que no iba a haber un Nintendo Direct. Pero la comunidad se ha hypeado tanto por el puto Nintendo Direct de rumor. Tiene que salir, porque madre mía, tiene que salir. Y Nintendo ha cogido y ha dicho, a ver, dame este juego, venga, dales esto y que se calle en la boca. Porque si no sacan nada, mal. Y si sacan esto, pues mal, pero ya han sacado un Direct, ¿sabes? Pues yo creo que esto no estaba planeado, os lo juro. Yo creo que esto ha sido improvisado totalmente. Porque para esos cuatro juegos que has anunciado, no haces un direct. Lo sacas en la Switch y listo, no haces un direct. De hecho, mi video dice, no fíes de los putos leaks. Es que ese es el problema, la gente se emociona con los leaks y el hype crece aquí, y si luego no es nada, se le echa en el cuello a Nintendo. Y yo creo que Nintendo ha hecho esto para limpiarse un poco las manos, en plan, bueno, ahí os doy eso, iros a joder a vuestras madres. A mí dejadme en paz. Tenéis el direct, ¿sabes? No me contéis milongas. Era un mini direct, pero ha habido Nintendo's mini direct mejores que esto, mucho mejores. Es que para esos cuatro juegos no haces un direct.
para esos cuatro juegos que han anunciado, tú no haces un direct. Y yo creo que lo han hecho por la presión. Han cogido cuatro juegos que fueran plan de, bueno, ¿qué va a salir próximamente esto? Pues coge los cuatro trailers, los juntas y a tomar por culo. Y que me dejen en paz. Porque de verdad que esto no merecía un direct. A mí me ha gustado el 50% del direct. Si a mí, tres de los juegos que han salido, no es que me hayan gustado, es que tampoco me han disgustado. El último, me... El del Zelda, vale, pero es un DLC. Ni siquiera es un juego, es un DLC. El del WWE, vale, no me disgusta. Pero tampoco es como para tenerlo en un direct. No sé, yo lo he visto en plan ese. En plan, vamos a hacer esto para salir del paso y ya está. Pero bueno, no lo sé, igual sí estaba planeado y sí que era un leak de verdad. Pero yo creo que no era un leak de verdad y han hecho esto para que la comunidad no se les eche hacia el cuello. ¿Que se van a echar al cuello de todas formas? Sí. Pero bueno, ellos han hecho el directo, es la cuestión.